Bienvenidos, querido público. Andamos muy contentos, muy felices. Hoy es martes y nos tocó bañarnos. Así es. Así que quédate con nosotros. Aprovechemos que hoy nos bañamos, señores. Y hoy estamos bien contentos de saludarlos en estos momentos a través del 88.9 FM Radio Delfín, la radio inteligente. Saludándote, Viridiana Droyet, aquí en los micrófonos y en las cámaras, porque también estamos transmitiendo a través de nuestra página de Facebook en Radio Delfín 88.9 FM. Ingresa a nuestra transmisión, ya estamos totalmente en vivo para todos ustedes. Agradezco a quien me acompaña desde los controles técnicos, se encuentra Carlos Alberto Carepa de la Cruz con esta buena canción, esas canciones de tardeadas de hace bueno, no mucho, la verdad que no mucho, la verdad que hace poquito, no saquen tantas cuentas, es una cosa de hace unos cuantos añitos nada más. Agradezco también a quien está en los en las cámaras, por supuesto, en el área de tres medias se encuentra Rafael Rejón, que yo creo que con esa canción estaba de moda. Rafael Rejón iría a la primaria, tal vez, no lo sé. Pero quien a lo mejor también andaba en esas ondas de andar bailando con Don Omar, con estas canciones muy buenas, perreo no tan intenso, porque en aquel momento no era un perreo intenso, o sea, era... Es más, ni decíamos andamos perreando, decíamos vamos a reggaetonear. Así era, tal cual. Porque uno no decía esas cosas, uno decía reggaetoneamos, porque pues bailábamos reggaetón. Entonces, era suave la cosa, pero de esto me va a platicar mi queridísimo Eric Canul en esto que es Hablemos de Historia, y no precisamente de las historias de las tardeadas, sino de las historias de Ciudad del Carmen. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, maestra Viridiana? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todo el auditorio de Radio Delfín 88.9 FM, la XHUACC. Un gusto saludarlos en este martes, en el martes 10 de noviembre del 2020, en el cual precisamente hoy se conmemoran 86 años de la tragedia de la Manigua de 1934, en la cual fallecen unos toreros, Luis Freck Don Valor, Armidita Cuarto y Juanillo, quienes en una fiesta que se realiza en la finca de la Manigua, al momento de regresar, sus lanchas naufragan, se voltean por una turbonada repentina y fallecen ahogados junto con 14 personas más. Entonces, nota adicional, hoy son 86 años de la tragedia de la Manigua de 1934, donde fallecen toreros de talla nacional e internacional en la isla. Y cambiando un poquito del tema y el curso de la situación, evidentemente la canción que estaba al inicio de esta bonita, hermosa y transparente transmisión era de mis épocas de primaria, fíjense. O sea, era la época en la cual yo tenía, yo era un niñito de, ¿qué será? 10, 11 años, 9 años a lo mucho. Y sí, yo recuerdo que, bueno, yo estoy en la Benito Juárez de la calle 47, allá en Santa Margarita. Y hubo una época, me parece que cuando yo estaba en quinto de primaria, que se hacían unos bailes entre los propios alumnos y los maestros. Era una mini tardeada, pues una tardeada. Obviamente no las vi como tales hasta la secundaria. Yo estudié en la ETI 26 de San Nicolás. Y ahí fue donde conocí precisamente las tardeadas. Pero curiosamente, para la época de la primaria estaba de época Don Omar, Daddy Yankee, La Factoría, Eddie Lover, Niga, ¿no? La canción Te Quiero. Tito el Bambino. Oye, sí es cierto. Tito el Bambino. Hay una, ¿qué es? Flow Natural, esa canción me fascina. Y aparte bailábamos con la bendición que nos echaba Tito el Bambino a la hora del reggaetón. Dios los bendiga. Ah, sí es cierto. Sí, porque bailábamos, perreábamos, pero bien bendecidos. O sea, no pasaba absolutamente nada. Bien. Y nos enterábamos que, ¿te acuerdas del de hambre y sueño lo que usted tiene? Yo del que más me acuerdo es el de Romantic Style in the World. Y es que es niga, y es que te quiero. Baby, te quiero, wow, wow. Desde que te he conocido, yo vivo para ti. Me sé la canción. Oye, ya han pasado una década. No estoy tan viejo. Pero todavía me acuerdo de la letra de la canción. Pero, ¿sí o no que este tipo de canciones reaniman el niño o el joven que todavía vive dentro de nosotros, muy a pesar de los años, de las ojeras y de la vida de Godín que nos toca pasar ya en estos momentos, ¿no?
Exactamente, mi querido Eric, sí es cierto. Y sabes que yo en estos momentos sí me sentía muy joven, pero me acabas de aterrizar muy feo porque, o sea, yo decía, estaba en el proceso de las tardeadas ya oficiales de la secundaria y tú me dices que tú todavía la escuchabas en la primaria, entonces aguántame, voy por mi ungüento para las reumas. Y ahorita seguimos con el programa, ¿no? Síguele. Ay, no, no puede ser. Bueno, en la secundaria ya no me pasó, ya no nos tocó reggaetón, sino música electrónica. David Guetta, pues que será. De hecho, es el DJ más famoso de la época. Estoy hablando de 2010, 2012. Entonces, pues que algo de Calvin Harris, que eran los inicios de este cuate. O sea, ya era música electrónica, ya era música también de chacalona, ¿no? Porque pues la de 26, secundaria pública, pues evidentemente mientras más corriente, más ambiente, ¿no? Entonces, pues es algo que se disfrutó muchísimo. Y algo que también se ha disfrutado muchísimo, maestra Viridiana, pues ha sido la época chiclera en Ciudad del Carmen, ¿no? Exactamente, ahí nos vamos a ubicar en esos momentos, porque la semana pasada hablábamos de esto y ahorita vamos a esta segunda parte, que bueno, lógicamente en aquel tiempo todavía no se sabía ni se esperaba nada del reggaetón. Entonces, vamos a platicar de esto, mi querido Eric, antes de hacer esa pausa. Tenemos tiempo de escucharte en esto que es Hablemos Historia. Precisamente, muchísimas gracias. Y es que la semana pasada estuvimos iniciando acerca de los chicleros. Recordemos que la época de auge del chicle, de la goma del chico zapote, que posteriormente se transforma en la goma de mascar, se da en la Laguna de Términos de 1890-1947. Y se da precisamente debido a la disminución de la producción del palo de tinte y al aumento de la industrialización de la goma de mascar por factores distintos, ¿no? Habíamos platicado el incentivo que daba el gobierno de Porfirio Díaz en esa época, era presidente de México, para la inversión extranjera y la inversión nacional, dicho sea de paso, pero evidentemente era más predominante o más poderosa la extranjera, para explotar tierras fértiles en el sur de Campeche. La diversificación de la economía por parte de empresas que se dedicaban en un principio al negocio del palo de tinte, que posteriormente se dedicaron al chicle y después del chicle se fueron, desaparecieron y se acabó. Y también porque la goma de mascar, que para ese entonces se exportaba a Nueva York, a Estados Unidos, a Chicago, a Pensilvania, donde se manufacturaba y luego se producía en goma de mascar, el puerto de Tuxpan, Veracruz, que era el principal puerto exportador de la goma de mascar de chicle, de la resina, de la materia prima, aumenta su precio y su calidad disminuye, cosa contraria que sucede cuando estas empresas empiezan a diversificar su economía y empiezan a hacerse del negocio del chicle en Ciudad del Carmen, o en la Laguna de Términos, y se dan cuenta que el costo de producción o el costo de extraer la resina del chico zapote es menor al que se hace en Tuxpan, Veracruz, y que la calidad es muchísimo mayor. Entonces, ese tipo de situaciones, y también por la necesidad de contratar trabajadores expertos procedentes del norte de Veracruz para poderse hacerse el negocio, y la necesidad de transportar el producto al mercado de Nueva York, hacen que precisamente la diversificación de la economía y las actividades, más los incentivos que daba el gobierno mexicano en aquel entonces, pueda ser productivo, que pueda empezarse ya a hablar del negocio del chicle en Laguna de Términos, que coincide, insisto, con la baja en la producción del palo de tinte, porque en Alemania se inventan las anilinas o las tintas sintéticas, y evidentemente el negocio de extracción del palo de tinte para llevarlo a Europa y ahí procesarlo, muy a pesar de que aquí había una fábrica de extracto de palo de tinte que se llamó La Estrellita, que, paréntesis, tenía la primera planta eléctrica del país, lo cual convierte a Ciudad del Carmen en una de las primeras ciudades de México en contar con energía eléctrica, pues muy a pesar de eso, ya no era un negocio rentable y preferían tintas sintéticas, ¿no? Entonces, precisamente la diversificación de las actividades económicas de estas empresas, entre ellas de Laguna Corporation, es efectivamente hace posible un nuevo auge económico en la isla. Y bueno, para 1890, año en que los historiadores fechan como el inicio de la época chiclera, habían casas importadoras y exportadoras en Carmen. Por ejemplo, las casas más importantes que se dedican exclusivamente a la exportación de cedro, caoba y palo de tinte eran las del señor Benito Anizán y compañía. Enseguida, la Casa Repeto, que se dedicaba solamente al palo de tinte, la Casa de Joaquín Quintana, Romano y compañía, Valenzuela, Jamet y Sastre, y Bulnes Hermanos, estos últimos, quienes eran procedentes de Villahermosa, la Villahermosa de San Juan Bautista, y hacían sus negocios en la isla de Carmen.
Excelente, Eric. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos para seguir escuchando más acerca de esta segunda parte. Hablemos de historia y lógicamente nos estamos ubicando en la época del chicle aquí en Ciudad del Carmen. Vámonos a una pausa, no le cambies, a través del 88.9 FM. Ya volvemos. Pero nosotros continuamos aquí en esta transmisión que estamos haciendo a través de nuestra página de Facebook. Mi querido Eric, antes de volver a escuchar estos comentarios que tienes para nosotros y que justamente la semana pasada que hablábamos de esto nos dejaron las anécdotas, ¿no? Compartían con nosotros el de mi abuelito me contó hacían tal actividad, ¿no? Y eso es muy bonito porque podemos compartir con esas personas que vivieron esta época, como muchas de las que han sucedido aquí en Ciudad del Carmen y que, bueno, pues nos pueden contar acerca de esto. A lo mejor la situación que hoy, después de 80 y tantos años que me estás comentando de lo de la tragedia de la Manigua, quizá en algún momento alguien habrá que aún nos pueda platicar, ¿no? Esta situación y que, bueno, pues podemos hablar acerca de eso y esas experiencias yo creo que valen oro. Sí, efectivamente, porque, por ejemplo, hace 6 años el Grupo Historia Carmelita Asociación Civil hizo una ceremonia conmemorativa en 2014 con motivo de los 80 años de la tragedia de la Manigua y nos acompañó un familiar de la maestra Lucila Layola Laura, quien nos compartió su anécdota de que una de los familiares de la maestra Lucila Layola Laura fallece precisamente en la tragedia de la Manigua del 34, siendo una de las 14 personas junto con los toreros que fallecen ahogados, dada el naufragio de sus embarcaciones. Entonces, esta época de la tragedia de la Manigua que se ubica en la época chiclera y el chicle mismo, da una apertura de anécdotas porque todavía hay personas que vivieron esa época y siguen vivas para contarlo. Exactamente, estamos de regreso y en 5, 4, 3, 2. Continuamos con más, siendo ya las 6 de la tarde con 19 minutos. Recuerda que estás escuchando y viendo el semestre en estos instantes. La radio no solamente se escucha, ahora también se ve a través de las redes sociales y en esta sección que es Hablemos Historia con Eric Canul. Continuamos con más. Efectivamente, continuamos y antes de los anuncios habíamos mencionado acerca de las casas importadoras y exportadoras que para 1890 existían en la isla de Tris. Habíamos comentado acerca de las exportadoras de cedro, caoba y palo de tinte, algunas con sede en Villahermosa pero con operaciones en Ciudad del Carmen. Y las principales casas importadoras, es decir, aquellas casas que traían los vinos, los quesos, las tejas de Marsella, las plantas, telas, ropa, etcétera, todo lo que se comercializaba en la isla que venía de lastre en las embarcaciones para luego llevarse el palo de tinte, pues eran las de Juan L. Repeto, Juan Nicolau e hijo, Enrique Corsen y compañía, Eduardo Field, Francisco Payás, Cicero y compañía, José Jesús Cervera en farmacia y droguería y Juan Fonse en quincallería, que era el negocio encargado de las herramientas en metal y enseres de metal, pero a bajo costo. Todo eso se importaba evidentemente de Europa. Y en el caso del chicle, para ese entonces, 1890, que es el año de inicio de la época chiclera, es decir, todavía hay como que una especie de vamos a ver qué sucede con este asunto, pues eran las casas importadoras o exportadoras, más bien, eran los señores Joaquín Quintana y Paoli, Eduardo Field e Irigoyen y Benito Anizán y compañía, inclusive, ¿no? Bueno, habíamos mencionado también que el producto elaborado de estas dos casas, y estas son las dos casas que dan el origen precisamente a The Laguna Corporation, que es el Pemex de aquella época. Bueno, pues el producto elaborado por las casas exportadoras de los señores Quintana y Paoli hacían bultos forrados con sacos de yute conteniendo de 3 a 4 marquetas con un peso aproximado de 75 libras. Eso es lo que se exportaba a Estados Unidos y al lugar donde fuera. Ahora, hay que tomar en cuenta que para esta época, 1890, estamos hablando de un proceso que no está industrializado, que no está completamente de lleno como así lo estuvo en el 20, 1920, 1930 y 1940. Entonces, era una industria incipiente apenas. Por el contrario, la casa exportadora de Field e Irigoyen usan el mismo empaque y Anizán y compañía usan cajas conteniendo entre 100 y 150 libras. Los primeros embarques de chicle con destino a Nueva York fueron hechos primero vía Progreso Yucatán, pero en razón de ser ese puerto demasiado caro, se efectuaron unos por Veracruz
y que evidentemente era como que la competencia ahí, porque oye, me traes el chicle de Carmen y yo estoy exportando mi chicle de Tuxpan, que sí, es más caro, es de menor calidad, pero usas mi puerto para exportarlo, ¿no? Y otras se hacían directamente desde Ciudad del Carmen. La exportación en aquel entonces, estamos hablando de 1890, 1900, iba de 150 a 200 quintales de chicle por mes. Es decir, estamos hablando de que un quintal son 45 kilogramos. Si lo multiplicamos por 150 por 200, van a ver que hay una extraordinaria cantidad y ustedes mismos sacarán las cuentas, ¿no? Ahora, la predilección de las empresas procesadoras de chicle en Nueva York, como Adams y Wrigley, por el chicle carmelita, se debió en gran medida por la mayor calidad y menor precio de la goma lagunera en comparación por la exportada por el puerto de Tuxpan. Y eso que habíamos comentado al principio de este bloque, de esta emisión. El chicle carmelita, si bien todavía se realizaba de manera muy artesanal para ese entonces, era de una excelente y extraordinaria calidad, y su costo de producción o su costo de extraerlo era mínimo. Muy a pesar, y dicho sea de paso, que los sueldos que devengaban los chicleros eran altísimos, eran buenos sueldos. Y la diferencia que también radica entre el chicle y el resto de, bueno, el auge que fue del palo de tinte, es porque la mayoría de las personas que trabajaban en el negocio del chicle eran nacionales, por lo tanto la economía ya se diversificaba de manera nacional. Ya había un dinamismo económico nacional, no solamente de intercambio comercial entre México, Francia, España, Reino Unido, etcétera, etcétera, sino que ya la economía se aterrizaba a un plano incluso local, porque fue en los periodos en los cuales los chicleros bajaban de los campos chicleros, valga la expresión, y llegaban a Carmen y dilapidaban el recurso, evidentemente, ¿no? Que se compraban ropa, zapatos, iban a los... Bueno, no eran bares, no eran antros, ¿verdad? Tampoco eran cantinas, pero sí se echaban unas que dos que tres copitas. Bueno, pues para 1905, Gran Bretaña decide retirarse poco a poco de sus negocios en México, entre ellas la explotación y exportación del palo de tinta y maderas preciosas, por lo que de Laguna Corporation, que es la Pemex de aquel entonces, crece y se expande entre 1915 y 1934. Y es de Laguna Corporation quien es el dueño de las grandes extensiones de bosques chicleros, los cuales evidentemente se hacía la extracción de la goma de mascar. Ahora, una de las empresas más poderosas comercializadoras y procesadoras de chicle fue la norteamericana William Wrigley Jr. Company de Chicago, Illinois. Y esta empresa, ahora convertida en marca, Wrigley, todavía existe. Y de hecho hay un anuncio muy interesante de aquellos sagrados años, estamos hablando de 1920 aproximadamente, que decía: Wrigley's, ¿quiere usted probar este delicioso masticante? Esta famosa pasta es refrescante, apetitosa y digestiva. No debe tragarse, es solo para masticarse. Wrigley's es chicle o chewing gum americano. Viene en tres sabores de larga duración. Calma la sed, perfuma el aliento, conserva blanco los dientes. Es confortante para los fumadores. Mastíquese después de la comida. Cuesta muy poco y es obtenible en boticas, dulcerías y otros establecimientos. Tres sabores deliciosos. Spearmint, menta verde. Double mint, doble menta. Y juicy fruit, jugo de frutas, de las cuales las dos últimas todavía existen. De hecho, ustedes van a los supermercados en el área de cajas y es el famoso chicle verde y es el famoso chicle rojo. Todavía venden ese chicle. El sabor dura siempre. Ese era el anuncio por el cual Wrigley's hacía, pues comercializaba estas tres importantes marcas: Spearmint, menta verde; Double Mint, doble menta; y Juicy Fruit, jugo de frutas. Que insisto, todavía se pueden encontrar en los supermercados, tiendas, cosméticos, abarrotes y donde usted pueda encontrarlos, ¿no? Incluso en las tiendas de conveniencia. Bueno, pues resulta que William Wrigley Jr. Company de Chicago, Illinois, estaba representada en Carmen por Juan Olivier y en Campeche por Luis Florencia. La empresa que durante la Primera Guerra Mundial entró a competir por el mercado de la goma de mascar y que entre 1860 y 1914 había controlado la Adams Chewing Gum Company, que supongo este nombre también les es ampliamente conocido, porque la Adams es pues esta empresa que hace el chicle verde, el chicle amarillo, que todos, ahí sí todos podemos conseguir en cualquier tiendita de la esquina o misceláneo, ¿no? La Wrigley en la región del municipio de Carmen y la Mexican Exploitation Company
En el resto de Campeche eran las dos principales compañías compradoras de chicle y quienes fijaban las condiciones de venta a empresas. Algo muy importante que hay que resaltar. De Laguna Corporation era el dueño de estas extensiones de bosques y de planicies donde se extraía la goma. Pero las compradoras, exportadoras, comercializadoras y procesadoras de chicle en Carmen y en Nueva York, pero en caso de Chicago también, pues eran la Wrigley Junior Company y la Mexican Exploitation Company, quienes fijaban las condiciones de venta a las empresas. En 1941, de un total de 39 permisionarios autorizados por el Comité Chiclero a extraer la resina de los bosques campechanos, el 40% vendía su chicle a la Mexican Exploitation Company y el 60%, incluyendo de Laguna Corporation, lo entregaban a William Wrigley Junior Company. En 1940, un estimado del 80% de la producción de chicle a nivel mundial provenía de México, particularmente de Ciudad del Carmen. Fíjense, el 80% de la producción mundial de chicle. Y el restante venía que de Guatemala, que de Colombia, que de Venezuela y que de Belice. Ahora, el 85% también de la industria estaba conformada por cuatro grandes fábricas, pues las 60 que habían a principios de 1920 fueron desapareciendo conforme la demanda de chicle aumentaba. Y es que también después de la Primera Guerra Mundial, la demanda de chicle aumentó muchísimo al ser también recomendado para calmar nervios. Razón por la cual, evidentemente, el negocio de chicle se disparó. Hay que recordar que muchos soldados, muchas personas venían una especie de psicosis, una especie de traumas producto de la Primera Guerra Mundial. Entonces, las cuatro grandes fábricas que existían para aquel entonces eran la William Wrigley Jr. Company en Chicago, la Beach Nuit Company en Nueva Jersey, la American Chicle Company en Nueva York y la Clark Bros. Chewing Company en Pittsburgh, Pensilvania. Y todas estas empresas hacían la goma de la resina proveniente de la Isla del Carmen. Ahora hay que tomar en cuenta también que ellos formaron un monopolio, y con esto terminamos la sección de hoy, para que la próxima semana hablemos ya de cómo se enganchaban a los trabajadores chicleros, que así se le conocía a la forma en la cual se contrataban a los chicleros, y cómo se extraía la resina. Vamos a explicar cómo se extraía la resina y cuál es el tipo de gomas que se marketaban y se exportaban a Nueva York, a Chicago, a Estados Unidos, porque dependiendo del tipo de cocinado, que es la diferencia que hace entre el método artesanal y el método industrial, dependiendo del cocinado de la goma de mascar, bueno, de la resina, es la calidad, la humedad y el tipo de procesamiento que le pueden dar al chicle. Entonces, terminamos diciendo que el monopolio de los compradores se expresaba claramente en el hecho de que ellos fijaban el precio del chicle, como sucedió en 1941 cuando James Bryan, apoderado general de la Mexican Exploitation Company y la William Wrigley Jr. Company, según la cláusula quinta del contrato celebrado con el Comité Chiclero, establecieron que este sería de 190 pesos por cada 46 kilos de producto, tomando como base el 33% de humedad, que en Nueva York se vendía a 26 centavos de dólar y que se obtiene como resultado de los análisis que se practican en el manejo de la entrega. Todo esto hablaremos evidentemente la próxima semana para que ustedes se den una idea de la importancia que tuvo el chicle y que no era solamente sacar la resina, marketarla y enviarla. Tenía su proceso, así como en la actualidad hay petróleo crudo, ligero, superligero, pesado, etcétera. También sucedía esto con el chicle. Pues muchas gracias, Eric. Gracias por toda esta información que has compartido con nosotros y que por supuesto también estará muy interesante la información de la siguiente semana, donde ahora sí, como lo dijimos la semana pasada, nos quedamos como episodio de telenovela en viernes. O sea, esa emoción y que uno dice, híjole, ya quiero que pasen los días porque queremos saber qué es lo que sucederá en este nuevo capítulo. Así es, la próxima semana incluso leeremos algunos anecdotarios de personas que fueron entrevistadas en 1998 y que trabajaron en el negocio del chicle. Entonces, no se lo pierdan, próxima semana aquí estaremos, y muchísimas gracias entonces a todo el auditorio de la XHUACC. Muchísimas gracias, maestra Viridiana, que tengan una excelente semana y un bonito y precioso martes. Muchas gracias. Yo pensé que ibas a decir a través de en el mismo horario y a través del mismo canal. Pues también. Ya de paso, ¿no? Ya muchas paso. Gracias, Eric. Que estés muy bien y te deseamos lo mejor esta semana. Que te vaya muy bien. ¿Ya te acabaste los tamales? Ya se acabaron. Ahora viene el pavo. Pues ahora viene el pavo. A ver qué nos depara el destino. A ver qué sucede.
Muchas gracias, que estés muy bien y excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos. Perfecto, pues nosotros vamos a hacer una pausa en estos instantes a través del 88.9 FM. Nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso. No le cambies, esto es El Semestre. Y bueno, pues también nosotros concluimos esta participación a través de las redes sociales con mi queridísimo Eric Canula, a quien le enviamos un gran saludo y que por supuesto pues también síganlo a través de sus redes sociales personales, donde también transmite y nos da más información acerca de la historia de Ciudad del Carmen, ¿verdad, mi querido Eric? Así es, recuerden que los sábados a las 8 de la noche tenemos una cita a través del Instituto de Difusión Jurídica de Ciudad del Carmen Campeche, donde también tenemos este bloque de historia de Ciudad del Carmen, en la cual pues hay un poquito más de cercanía con ustedes, así que a las 8 de la noche los sábados, no se lo pierdan. No quiere decir que aquí tampoco tengamos cercanía, ¿verdad? Pero pues es radio, un poquito más institucional, no se presta tanto relajo, a pesar de que la idea, diría Chabelo, mi intención es pasar un ratito agradable, ojalá podamos haber cumplido el propósito, ¿no? Pero bueno, estaremos en Facebook, como Erika Null Villarreal, le dan like, en Instagram, arroba Erika Null, y en Twitter, arroba Erika Null 1. Una celebridad usted, todo un influencer. Sin TikTok, sin Tinder, sin... Oh, así que no. Chiste. Está bien, así mantente, aléjate de esas cosas. No caigas en eso. Diría, no caí, pero la verdad, caí, pero después recompuse mi camino, tomé otra dirección y me alejé. Es que corrí, se lo conté, fue la confianza, se lo tenía. Mucho ojo, ¿no? El rollo es que yo caí antes de la cuarentena, Eric. El detalle fue ese, que caímos antes, porque caímos, incluyo a todos los de Radio Delfín, incluso al joven Canepa, que también lo hicimos participar, lo hicimos caer en ese asunto del TikTok. Bueno, no, sí, recuerdo que yo fui testigo de la elaboración de un TikTok, es cierto. Cuando decían adiós, guapo, algo así era, al director de Radio Delfín. Ah, bueno, eso es otra cosa, no me andes balconeando. Ah, bueno. Ya me quemaste, oye, ay, avísame. Ok, muchas gracias, Eric, saludos enormes y que estés muy bien. Y bueno, ya estamos de regreso en 5, 4, 3. Continuamos con más aquí en el espacio del semestre. Muchas gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros, por seguirnos, por escucharnos y por supuesto también por vernos a través de nuestra página de Facebook. A todos aquellos que se están conectando con nosotros, que nos dejan sus reacciones, comentarios, saludos. Muchísimas gracias. Enviamos un saludo para Jocelyn Hernández y a Victoria Ocaña, quien nos está siguiendo en esta transmisión. Muchas gracias. Saludos para ti y que estés muy bien. Ahora bien, también les voy a presentar esta colaboración que hace mi queridísima Vane Montero, porque nos va a estar haciendo un relato, o de alguna manera también nos vamos a endulzar con su sección, porque pues ella nos hace una demostración de todos esos dulces típicos que podrás encontrar y que encontró durante esta temporada allá en el mercado Alonso Felipe de Andrade. Y agradezco mucho a Vanessa, que bueno, pues nos va a contar parte de su experiencia, nos estará hablando de el sabor, la creatividad, el precio en cada uno de esos dulces típicos mexicanos del Día de Muertos, esta experiencia que vivió en la semana pasada y que bueno, pues ahora la comparte aquí con nosotros en el espacio del semestre. Así que vamos a escuchar y a disfrutar de esta sección de mi queridísima Vane Montero en eso que es Ven, yo te lo cuento. Y de esta manera también me despido de ustedes para dejarlos con esta sección, posteriormente concluir el espacio del semestre. Gracias a Carlos Canepa desde los controles técnicos, gracias a Rafael Rejón, quien nos acompaña desde el área de Transmedia, y a todos ustedes por continuar con nosotros. Vamos a disfrutar de esto que nos deja Vanessa en Ven, yo te lo cuento. Oli, 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 mis chicos kawaii. El día de hoy vamos a probar unos dulces típicos mexicanos. Pero no cualquier dulce típico mexicano, el dulce tradicional
del mes de noviembre, porque es el mes de los difuntos. Bueno, es un día muy especial para nosotros los mexicanos. Entonces hay gran variedad de dulces típicos y la verdad es de que yo siempre he sido un poco melindrosa, entonces hay varios que jamás he probado. Entonces me da mucha curiosidad y me da mucha alegría poder probarlos con ustedes y pues disfrutar esta amplia gastronomía que México tiene para ti. Yo soy tu amiga Vane y esto es Ven, yo te lo cuento. Bueno, pues estos son los dulces que yo pude conseguir en mi mercado local. Les voy a enseñar cada uno, les voy a decir más o menos cómo se llaman o cómo los encontré yo. Y bueno, a qué saben. Y no solamente eso, sino también los voy a calificar dependiendo mi gusto, obviamente. Yo sé que hay gente que le gusta demasiado unos sabores y otros, pero bueno, yo soy una persona bastante dulcera, entonces me gustan mucho, mucho los sabores muy, muy, muy dulces, más que los enchiladitos y así. Pero bueno, entre los dulces típicos también encontré uno enchilado muy bonito. Entonces, pues vamos a probarlos, chicos. Estoy muy, muy emocionada. A ver cómo nos va. Son los dulces tradicionales del mes de noviembre. Así es, los dulces que se ponen en los altares, el 1, 2 y 3, son los días de los santos difuntos. Y bueno, en estos días, nosotros los mexicanos, o la mayoría, acostumbra a poner altares para recibir a sus difuntos, para recibir a sus mascotas también difuntas, bueno, a recibir a los que ya no están con nosotros. Y se les pone dulces, se les pone comida, se les pone su bebida favorita, cereal. Es la primera vez que voy a probar este tipo de dulces. La verdad es que siempre le he tenido mucho respeto y no me animaba a probarlos. Este año algo cambió completamente. Que en un altar familiar vi cómo ponían los dulces tradicionales por parte de una tía. Entonces me llamó muchísimo la atención y los vi tan sabrosos y tan ricos, los vi, que dije, me estoy perdiendo de algo y yo no lo sé. Y soy mexicana, tengo la oportunidad de ir al mercado, como fue en mi caso, y de adquirir estos dulces tan hermosos, tan coloridos, y hoy vamos a ver si tan sabrosos. ¿Saben qué es lo que más me gustan de estos dulces? Es que tienen muchísimas decoraciones, pero muy bonitas. Miren, por ejemplo, este es un ataúd, pero trae como un papelito y cuando lo abres dice volveré por ti, y hay dos calaveritas. A ver si le puedo dar ahorita un acercamiento, lo pueden checar por ahí. ¿Ya vieron las calaveritas? Dice volveré por ti. Y bueno, yo creo que vamos a comenzar con esto. Esta es una caja de dulces y me costó 20 pesos. Había varios colores y tiene un hilito por dentro. La verdad no sé por qué tiene ese hilito, pero ¿será que se abre el ataúd? Tengo miedo de romperlo. Ok, no se abre. Me gustó muchísimo esto. En serio, no sé para qué es este. Se me hace que sí se abre. Miren qué curiosidad. Está bonito. Sí, yo creo que este hilito es para poder abrir el ataúd. Me dio un poco de miedo el papelito de volveré por ti. Pero bueno, vamos a ver. Creo que sí, este hilito se me hace que es para abrir el ataúd. Porque si no, pues ¿para qué más va a ser? Pues vamos a abrirlo. A ver,
Eso es una incógnita para mí. Si alguien sabe para qué es estilito, por favor díganme en los comentarios o... Es que no sé para qué es. Ya lo moví para... Creo que hace la función como de una calaverita. Se supone que esto está así. Y de pronto le hacen así. ¡Pam! Y me imagino que el papelito se debe de... Se debe levantar así. ¡Ah! Volveré por ti. Sí, yo creo que sí. Yo creo que este hilito es para que lo jales y como que se alce el papelito que les enseñé que dice volveré por ti. Y así debe estar. Creo que es así. Bueno, pues voy a probarlo. Tengo miedo de arruinarlo, chicos, pero a ver. Ay, sabe saladito. Sabe a merengue. No puedo. Sabe como merengue seco, seco, seco. Se me hace que sea merengue. Ya lo babié todo y no. Ay, ya. A ver. Está bueno. Muy dulce. Ok, chicos, a este dulce. A ver. ¡Ah! ¡Ya lo abrí por fin! ¡Ah! Ya se abrió. Los muertitos. Miren, a mí me encanta el azúcar, pero sí está muy dulce. Yo le pongo a este ataúd de dulce, le doy 7.5. Está muy rico, pero sería difícil acabárselo todo por lo dulce que está. O sea, a ver. O sea, en sabor, un 7.5. Pero en creatividad, yo le doy un 10. Por todo lo que trae. De el volveré por ti. El mecanismo este. Está muy bueno. Si tienes muchas ganas de comer algo muy, muy dulce, este dulce es para ti y sale 20 pesitos. Vamos con los otros. Ok, la siguiente que vamos a comer va a ser una típica calaverita de azúcar. Miren qué preciosa está. Te lo voy a enseñar más de cerca. Los ojitos brillan. La partecita de arriba tiene como un tipo flor. Y bueno, tiene muchas curiosidades y está muy muy bonita. Entonces vamos a comerlas por ahí, por este lado, para que le pueda tomar una foto. Jamás en mi vida he probado una calaverita dulce, jamás. Entonces a ver qué tal. Esa está muy buena. Puro azúcar, chicos. Muy deliciosa. Me da tristeza comérmela porque está muy bonita. Pero a esta yo le voy a poner... Le voy a poner un 9. Porque aunque está muy dulce, no es tan dura como la cajita que me acabo de probar, sino que es un poquito más suave. No deja de ser dura, dura para comer, pero
no está tan exagerado. O sea, se puede a la primera mordidita ya sale lo delicioso. Qué rico. Yo no, que me había perdido tanto tiempo. Yo creo que esto se recomienda para dos personas. Si no, creo que alguien se la acabe sola. Está muy dulce. Sabe a puro azúcar, pero está muy rica. Me encantó. Le pongo un 9 en mis gustos dulceros. Y le pongo en creatividad, yo le pongo un 10. Es que miren estos ojos tan preciosos que tienen. Me fascinó. De los dulces que he probado, va en un buen lugar. Me gustó. El siguiente que voy a probar se llama dulce de coco. Miren, se los muestro. Y dice 100% mexicano. Estaba comentando la persona que me los vendió que dependiendo el color del dulce de coco es el sabor. El blanco es de anís. Este es de piña. Hay uno naranja, bueno, pues es de naranja. Este sale 20 pesitos. Yo pedí uno blanco, pero me dieron este, así que... Uy, ¿saben qué? Está súper pegajoso. Esto me da una idea más o menos de... ¿cómo vas a ver este dulce? Uy. Y aparte está muy... tiene como... no es seco como los otros que he estado probando. Este está muy mojadito. A ver qué tal. Te lo juro que jamás he probado estos dulces. Nunca. Uy, huele muy rico, huele sabroso. La textura es suavecita. Huele a coco, mucho, mucho a coco. No le veo el... no le huelo el sabor que me dicen que tiene, que es, en este caso sería piña, pero vamos a probarlo, a lo mejor ahí está. Está muy rico. Está delicioso. Qué rico está este, ¿eh? Cuesta 20 pesos. Aunque está dulce también, tiene un sabor muy fuerte a coco. Sí tiene el saborcito a piñita. Qué bueno que se confundieron y me lo dieron, porque está muy rico. La consistencia es blandita, es puro, puro coco. Está mojadito, está muy delicioso. Sí les recomiendo que no lo compartan, está muy rico y siento que sí te lo puedes acabar. Me encantó, se lo juro, me gustó. Este le pongo 10 en sabor. Está delicioso, pero en creatividad le pongo un 9, porque está muy... o un 8, le pongo un 8 en creatividad, porque está muy básico. Bueno, chicos,
El siguiente dulce se llama calaverita de coco. Bueno, eso me dijeron, pero la verdad yo la veo como una calaverita de azúcar. ¿Cómo la ven ustedes? ¿No? Está como... Bueno, vamos a probarla. Esta calaverita, así chiquitita como la ve, cuesta 15 pesos. Y bueno, también está muy detallada, tiene sus ojitos de lentejuela, su boquita, sus decoraciones en la cabeza. Y lo bonito es que había muchos colores, la verdad es que el rosa es mi favorito. Pedí uno morado, pero bueno, igual me trajeron este azul. No importa, yo creo que en este no me dijeron que los colores afectaban, o sea, que tuvieran algún sabor o lo que sea, como el de coco, por aquí atrás, para que no se arruine la parte de adelante. Oh. Está suavecita, suavecita. Esta calaverita no es de coco. Esta calaverita es de camote. ¿Han probado el camote poblano? Es, según yo, es de camote. Está súper suavecita y está muy rica. Tiene un sabor dulcecito, pero para nada empalagoso. Y como que al final... A ver. Fue rico. A ver si enfoca. Para los que les gusta el manjar y el dulce de calabaza, el camote, esta es para ustedes. Está rica, la textura está suave, no empalaga para nada, está muy deliciosa. Yo le pongo un... En creatividad, decoración y todo, le pongo un 10. No sé si es por el azúcar y los colores, me atrevo hasta un 10.5 o 11. Pero en sabor, no soy fan del manjar. Hola chicos, pues llegamos al último dulce. Y esta es una jarrita de tamarindo. Cuesta 20 pesitos. Y les voy a enseñar esta preciosidad. Es una jarrita completamente como barrito. Es como barrito. Y costó 20 pesos. O sea, después de que tú te comas este dulce, puedes lavar muy bien esta jarrita. Y aquí puedes meter tu salsita, lo que aguante. Un chocolatito, por favor. No sé. Pues, y lo bonito de este dulce es que, miren, trae su cucharita para comer. Pero, o sea, es una cucharita tradicional mexicana. Ok, tiene una liguita. Ay, quitamos esta liga. ¡Oh! Salió volando la liga. Quitamos esta liguita y miren. Uy. Huele muchísimo a tamarindo. Mucho, mucho, mucho. Pero no siento ese... como Miguelito, esa cosita picante. Pues vamos a probarla. ¡Ah! No pica. Uy, pero está... acidita, acidita. Está rica, pero está súper ácida.
Está rica. Pero muy ácida, sí. Está... Wow. Lo que me gusta que no pica. Yo pensé que iba a picar. O sea, cuando la vi dije, ni modo, vale. Te aguantas. Te aguantas para contárselo a tus amigos de Ben, yo te lo cuento. Pero, oh, sorpresa. Está rica. Solo que sí, con este... Chicos, yo sé que no salgo muchísimo en cámara en mis videos. Y también este tipo de videos comiendo, probando cosas. Me gusta muchísimo porque la verdad soy una persona que siempre estoy como probando restaurantes, probando cafeterías, probando lugares de postres. Y me encantaría compartir un poquito más de este tipo de videos donde estoy probando diferentes alimentos, bebidas o probando cosas así. Y me encantaría invitarles a si ustedes conocen un lugar que quieran que yo pues, pruebe, visite o así, que me lo recomienden y cuál es la especialidad que les gustaría también probar. Pues yo soy su amiga Vane y espero que lo hayan disfrutado mucho. Recuerden que si les gustó este tipo de contenido y los demás, que ya saben que es chismecillos, review, leyendas y muchas cosas más, bueno, les invito a que se suscriban a mi canal. Y si les gustó, bueno, compártenlo con sus amigos, déjenme un comentario porque me fascina leer sus comentarios, contestarles y saber qué es lo que ustedes piensan. Compartan conmigo qué les gustaría también que yo platicara un poquito más. Y bueno, les quiero agradecer muchísimo su tiempo y sus buenos deseos que siempre tienen conmigo. Un besito, sabor a Pocky, si es de su amiga Vane. Y esto fue Ben, yo te lo cuento.